captando la atención de Dios conquistando el mundo. Capturing the attention of God and conquering the world. Lo peor que le puede ocurrir a un ser humano es vivir una vida anónima. Es pasar por la vida sin pasar. Is going through life without going through it. Pero esta noche yo creo de que hay personas aquí que después de esta conferencia van a alzar vuelo. But I think that there are people here that van a levantarse after porque después de la palabra que se ha soltado aquí the vamos a levantarnos released, we're gonna rise up. porque si tú captas la atención de Dios the, the God, vas a conquistar el mundo en mi época de juventud Estuve en la torre de control del aeropuerto internacional de Orly en París. I was in Paris in the international airport, and I was in the control Y el room. controlador de vuelos le pidió a uno de sus asistentes que me mostraran cómo funcionan los radares. Y cuando el avión se levanta y comienza a tomar vuelo, es que aparece en el radar. Y cuando aterriza, se pide

Porque no puede ser captado. It be Pero esta noche, But tonight, en el nombre de Jesucristo, in the name of Jesus Christ, vamos a despegar, señores. We're gonna take off. Vamos a levantarnos, And señores. Rise up. Y nos vamos a poner. And we're en move. el radar de Dios. And we're be Porque radar. si captamos la atención de Dios, God, vamos a conquistar el mundo. Es posible que lleve 20 años en un ministerio volando bajo. You know es posible que tu iglesia solo la conozcan tus feligreses. Es posible que tu ministerio haya sido sin fruto en los últimos años. Y la gente te mira como que no vales nada. And people look at you like if you're worthless. Se acabó. It's all over. Se acabó, señores It's all over. Esta noche Tonight, vamos a ponernos en el radar de Dios. Put ourselves in God's porque si captamos la atención de Dios, we capture God's attention, vamos a conquistar el mundo. We're gonna conquer the world. Ya escuchamos. We've already heard. Dios no patrocina fracasados. God does not sponsor dios caregivers. no es dios de mediocres. God is not a God mediocre. Dios ha llamado a hombres y mujeres God. a conquistar. I has men and women alike to Tengo cuatro propósitos. I have four en esta noche, número Tonight, uno. Comprender que nuestra responsabilidad understand es estar en el radar de Dios. That to Número in God's dos. Radar. Number two. Entender que solo understand. estando en el radar de Dios seremos conquistadores. Radar, Número conquerors. tres. Voy a enumerar tres pasos de cómo ponernos en el radar de Dios. I'm three steps how to in God's radar. Le gustaría que hablara de tres formas como usted puede despegar esta noche. ¿Cuántas formas? How many ways? ¿Cuántas? How many? Muy bien, y por Very último, lastly, quiero motivar a ustedes que están aquí esta noche tonight, y a los que nos están viendo por la internet, and those that are via internet a volar alto, to fly high, estar en el radar de Dios, to be in God's radar, estar en el radar de los hombres de influencia de este to mundo. Be in the radar of the men of In this world. Porque si captamos la atención de Dios, it, conquistamos el mundo. Miren, lo vamos a entender bien esta you know, noche. Well tonight, una sección va a decir captando la atención de Dios say, y la otra va a decir conquistando el mundo. Poniéndonos en el radar de Dios, us in the radar of vamos God. a hacer proezas. We are do número uno, número uno, número uno. Nos ponemos en el radar de Dios we, cuando hacemos más de lo que estamos supuestos a hacer. We place God's radar we Tú no haces lo que tienes que hacer. Haces más de lo que tienes que hacer. Aquí está Ben Carson. And here's ben Carson. Ben Carson era un jovencito negro que era considerado torpe. He was a black man that was considered dumb. Pero después de un trabajo espectacular fue a la Universidad de Yale. But after, uh, a failure he had, he went to the university. Y luego estuvo en una entrevista en la universidad de John Hopkins. And then he was in an with John Hopkins. Y la persona que le entrevistaba le dijo, said, ¿por qué quieres venir a esta universidad? Why do you want to this y él le dijo, porque tengo buenas calificaciones and he said, y buenas recomendaciones. I have good and I have good y le dijo el hombre, the man, 126 personas tienen lo mismo que tú. El hombre dijo, 126 other people have the same Él, él that se dio cuenta que si no captaba la atención de Dios, And he if he did not the of God, jamás iba a ser el hombre que él había soñado ser. He was never the man of God that he y of. ahí es cuando el hombre hace más de lo que tiene que hacer. And when the man does, What, what is expected and more comienza a filosofar acerca de la mente humana he begins to to think about philosophy about the, mental, the, the mind radar de este hombre de influencia and he gets into this mind of this man that has influence y le dice Mr Carson welcome to John Hopkins and he says señor Carson bienvenido a John Hopkins welcome bienvenido Carson, Carson es el más famoso neurocirujano que tuvo ese hospital. Was the most famous surgeon that that hospital had. El tipo se especializó en separarse a meses. He, he in Una autoridad joint joint mundial. Heads. And he had authority worldwide. Pero tuvo que captar la atención de la gente. He Cuando era un residente, he was a resident, trajeron a un enfermo. They brought someone that was sick. Si no lo operaban, moría. Y él no podía operar porque era residente sin supervisor. And he could not Performed the operation Because he did He was not a, He was just a resident He took the risk pues su primera That was his first operation Lo operó y le salvó la vida. And he operated the man And saved his life El director del le dijo, And the hospital director said haber en un gran lío legal. You could have made Made us go into a great legal issue. Pero hiciste lo correcto. You the right Salvaste su una vida. You saved a y se puso en el radar de aquella gente. And he was and those Señoras y radars. señores. Ladies, gentlemen, Dios no es Dios de mediocres. Not mediocre. De gente que está esperando que le den las cosas. For to do de gente for que them. dice que no tiene tiempo. That say, well, I don't have time. No. no. Dios es Dios de hombres y mujeres extraordinarios. Te hacen hacen más men de lo que se les pide. Si tú te pones en el radar de Dios y de los hombres de influencia in radar, Tú vas a hacer historia Tú vas a hacer historia Ya no más raquitencia Deficiencia. Let there be no more Vamos a levantarnos esta noche. Vamos a levantarnos. Número dos. Señoras y señores. Ladies and gentlemen, nos ponemos en el radar de Dios. We radar. Cuando hacemos las cosas con pasión. Pasión es el ingrediente clave para hacer transformaciones. Cuando estamos, cuando se mira gente desganada, sin deseo When de hacer las cosas, not to do anything, nadie quiere seguir a esa gente. No, like no, no, no más one. desgano, no, more no más desánimo. No more Encouragement. Pasión en lo que hacemos. Have have pasión en lo do. que hacemos. Si tu trabajo If work, es limpiar los baños de la iglesia. Job to clean the bathroom, hazlo con pasión. Do it with si tu trabajo es dirigir es dirigir el el, el, el tráfico los carros en la iglesia. Church, hazlo con pasión. Do it with este hombre que está ahí se llama Bella Caroli. Here, en el año 71 in 1971, llevó a dos jovencitas a un certamen que había en París. En un certamen. A contest that there was no había nadie en Paris. el programa para él no había nada en el programa para él program pero el tipo agarró un cassette. cassette como que yo vaya donde Ricardo Bonafé like to Ricardo back there, aquí ya tenemos un programa okay, program y el tipo vino con aquella pasión que And se le envolvía tienes que poner este cassette. Oh, no, cassette y entonces fuera de programa puso a una niña de 11 años a He hacer put, uh, gimnasia. 11 year old to do gymnastics. Señores, eso es mentor. And let me just tell you that is what es mentorship is. That is. A father that does extraordinary things. Pero cuando yo estudio la vida de este hombre, man, veo un hombre apasionado. Que el trabajo para él es una pasión. Y cuando yo hago algo con pasión, passion, no es una carga, es un deleite. It's not a Algo que me hace sentir realizado. So that makes me feel complete and he said you had to see this girl before y, y a hacer lo que ella sabía hacer. and all she did was she knew what she knew how to do Pero allí tenía un mentor apasionado. but what did she have she had an a, a compassionate girl

Estos que trastornan al mundo entero These también han venido aquí. That the world have come here. Cuando aquel charlatán de Festo en el libro de los Hechos habló del apóstol Pablo, spoke Paul, dijo este hombre es pestilencial. He said, This guy, it, it Porque aquí no cuando hablaba del Evangelio, when he would talk about the gospel, eso llegaba hasta lo último del corazón del ser humano. It would reach the heart of man. Pasión. Pasión. Para ponerte en el radar de Dios. No más desgano. No. No, no more discouragement. Dios te va a poner en lo poco al principio. God will place you y te va a llevar de gloria en then gloria, then en gloria, 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 en gloria. Y un día, day, tú no vas a estar sentado. You're not going to be sitting. No vas a estar al frente. You're not going to be in the front lines. Transmitiendo el ADN que ha recibido. Transmitting the DNA that you've received. Mis hermanos, let me tell you. La pasión. Passion. Es un ingrediente clave. It's a key ingredient. Que te va a poner en el radar de Dios. That's going to place you in God's radar. Y para terminar en esta noche. And to conclude tonight. Y para terminar esta noche. And to conclude tonight. Nos ponemos en el radar de Dios. We place ourselves in God's radar Cuando nos adelantamos al tiempo. When we go ahead of our time. Cuando nos adelantamos al tiempo. Ahí está Rumetti. Y Rumetti es la única persona mujer que ha sido presidenta de la IBM en más de 100 años. She is the only woman that was a president in the company. Por más de 100 años. For more than 100 years. Hombres. Men. Hombres. Men. Pero la actual presidente es una mujer. but guess what the president the acting president is a woman romeri no está ahí por accidente romeri is not there because of by no. accident no no, no. ella de algún momento in a given moment in a given moment flew high and she was in the radar de las personas que toman decisiones. of those people that Make choices. Hoy es presidente de la IBM. And today, the Porque como dice mi padre, as my said, Dios le da muelas al que no tiene quijadas. Y lo despreciable del mundo a veces Dios usa And you know what? Sometimes we're para avergonzar a los grandes. Y a veces despreciamos a las mujeres. And we women. A la gente por su raza. We of race. Por su grupo étnico. Of their group. Pero no importa. But it Porque los principios de los que yo estoy hablando transcienden razas. They race. Adelantarnos a nuestro tiempo. And going to our time, ¿Qué quiero decir our time. eso? What does this mean? Eso quiere decir This means que nosotros no vamos a andar imitando a otras personas. No, no, lo que Dios le dio a San Pedro. God que lo bendiga San Juan. Pero Dios se lo dio a San Pedro. But God gave it to, to Peter. La unción de San Pedro es de San Pedro. The anointing of Peter Dios is me va a dar la bendición and y la unción a mí. going to give me my own, blessing and my own anointing. Paremos esa cultura de imitadores. We need to set up a culture of imitators. Claro. Por supuesto que vamos a imitar a nuestros padres y a nuestros course, mentores. Por supuesto mentors, que vamos a seguir los mentores. Claro, todo eso lo tenemos claro. Sure, Pero yo estoy hablando de otra cosa. Estoy hablando de ser originales. I'm, I'm original. Mis hermanos. A adelantarme Brethren, al tiempo to go ahead of my time. es actuar. Es actuar antes de que las cosas ocurran. Occur. Eso es contrario a seguir, andar And imitando. Yo no voy a ir a ver cómo X está haciendo iglesia para hacerla yo. You know go yo no voy a ir a visitar a X sus socios para Yo no necesito eso. Because I am unique. Yo tengo también. Tengo la de Cristo. I have God's Y and Christ puede darme la Could give me the anointing And the blessing si yo If I me al tiempo, If I go ahead of myself tiempo, If I go ahead of myself es decir hago cosas que nadie hace just say, just that else es does. decir cosas que van a hacer en cinco años y después things that will do years later. cuando el tiempo llegue When the time comes, yo estoy listo I am ready. yo estoy listo I am ready. yo haré proezas yo haré eso es contrario a andar siguiendo, imitando. Andando and and en romería por aquí, por allá, para and ver la ver Este ver es ese legado que nos deja You know what this is the legacy that we have. Él se adelantó a su tiempo. se he went before his se time. Adelantó a su tiempo. He went before his time. ¿Sabían ustedes que las grandes corporaciones como IBM? Contratan you know personas. They hire people que su único trabajo es pensar cómo adelantarse. No es Reyes que está aquí me decía mira aquí está el headquarters de IBM. You know what they were telling are, Los tienen ahí con mesas Los tienen ahí and con salones VIP Y su único trabajo es and ver cómo, cómo yo how, me adelanto intento go bueno, entonces, Then, cuando las cosas ocurren, when things occur, yo estoy listo. I'm ready. Saben ustedes que las empresas que fracasan Do son aquellas que se desfasan. Si yo no me adelanto al tiempo, ahead of my time, como decimos en Honduras, me comen el mandato. Mis hermanos. Si yo if I, voy, a voy a estar en el radar de Dios. I'm voy a estar en el radar de Dios. Voy a volar alto. I'm going to fly sky high. Voy a volar alto. I'm going to fly sky high. Voy a adelantarme. And voy a hacer cosas que se van a hacer Mario cinco años después. I'm going no go ahead of myself. En la alabanza I'm going to en go ahead la administración, of myself, and ministering, and aquellas worship, organizaciones que se quedaron en el siglo pasado, and those that in the past. pues entonces, so then, tarde o temprano hay sooner, que firmar el acta de defunción, señores, later, you're have to sign the death Pero esta noche, tonight, vamos a levantar vuelo. We are going to no llegamos a morir. We are not going to die. Vamos a poner nuestras vidas en el radar de Dios. We're place our in God's radar. Vamos a poner nuestro ministerio en el radar de Dios. We're place our ministries in God's radar. No más volar bajo. No more flying low. Dios nos ha llamado a conquistar. God has called us to conquer. La tierra prometida está allí. The promised land is there. La tierra prometida. The promised land. Hay que you need to conquer it. Hay que expulsar a los enemigos. You need to kick out the enemies. En In the name of Jesus. In the name of Jesus. Si yo capto and if I don't capture the attention of Dios God's attention. I won't be able to conquer the world, but if cuando I do Dios vio I will conquer it. La pasión de Gedeón. If, Gideon, varón, valiente y esforzado. Brave and strong, courageous man, estás en el radar de Dios, Gedeón. You're in God's radar, Gideon. Vas a liberar a un pueblo con 300 hombres. You are going Estás en el radar de Dios. cuando you Dios vio al apóstol Pablo. When God anointed the Apostle Paul. Persiguiendo a la iglesia con pasión. Pa uh, following the church with passion. Compasión. With compassion. Dijo Dios. God said. Yo voy a usar la pasión de este hombre para mi reino. I'm going to use this man's passion for my kingdom. Puso su pasión en el radar de Dios. And his passion was in God's radar. Y cuando yo leo al apóstol Pablo. And when I read about Apostle Paul. Dos mil años después. years later. Yo estoy apasionado. I am. Mi apasión es Increíble el apóstol Pablo. This man is incredible. Mis hermanos, no puedo pasar por la vida sin pasar. I can't go through life without passing. No puedo seguir, seguir imitando. I can't continue on just Mano imitating Mano extendida. With my hand extended. Excusas. Excuses. Culpando al sistema, a la economía. Blame, blaming, the finances, the economy. No, Dios no es Dios de mediocres. God is not a God of mediocres. No. no no dios nos ha llamado a nosotros para ponernos a hacer cosas grandes god has called us to do great things conclusiones conclusion con esto terminamos i will conclude with this Número uno. number one number one nuestra responsabilidad es ponernos en el radar de Dios. Our responsibility is to place in God's radar. No es la responsabilidad de la iglesia It's que not tú estés en el radar de Dios. The responsibility for you to be in God's radar. No es la responsabilidad de tu pastor. It's not your pastor's responsibility. Es tu responsabilidad It solamente. Es tu responsabilidad solamente. Ningún ser humano te puede poner en el radar de Dios. No human being can place you in God's radar. Es tu responsabilidad. It is your responsibility. Deja de culpar a la iglesia. Stop blaming the church. Deja de culpar la situación. Stop blaming the situation. Ponte en el radar de Dios. Place yourself in God's radar. Es tu responsabilidad. It is your responsibility. Número dos. Number two. Debemos hacer algo más de lo que se espera de nosotros, y ese algo debe ser extraordinario. We do what is and that be no lo que la gente espera de mí, Not what of me. más de eso, More than that. y eso. And that Debe ser extraordinario. Y para eso, that, tengo que tomar riesgos. I have to take risks. Así se lo dijo Mardoqueo. And that's how was told to si Mardoqueo, tú no entras a hablar con el rey, If you don't talk to the king, Dios va a dar la salvación por otro lado. Bring from some other means. Y Esther. Y Esther hizo algo extraordinario. Something extraordinary. Yo voy a entrar. She said, I'm going to go in. Y si perezco, and if I, I perish, I perish. Pero yo lo no voy a hacer. But I will do it. Es preferible. It is preferable morir en el intento. To die in trying. Que quedarse llorando diciendo no puedo, no es posible. Sitting in the backseat saying it is impossible, I can't do it. Prefiero romperme la nariz. I prefer breaking my nose golpearme caerme I prefer falling in my face, que quedarme sentado en la silla staying, bench, para no correr el riesgo si perezco perish, que perezco número tres three, la pasión es el ingrediente ingredient que adoba cualquier actividad humana human activity, y que arrastra multitudes will multitude. es lo que condimenta we'll cuando vemos a un ministro de música. When we see a, a, a music director. Apasionado. And he's passionate. Contagia. And that will bring, cuando yo will escucho a un maestro When apasionado. I Me contagia. I get contagious. La pasión. Passion. Es un ingrediente clave. A key ingredient. Número cuatro. Four, solo los hombres y las mujeres and women que se adelantan a su tiempo go be their time, estarán en el radar de Dios. Will they enter the God's radar? lo contrario, the contrary, es volar bajo. Es volar bajo. It, it's low. Mis, mis hermanos, Brethren, yo no sé cuál es tu situación esta I noche, don't know what your is tonight, pero esta noche. Esta noche Tonight, nos vamos a poner en el radar de Dios. We're put ourselves in God's radar. Mire, así estaba en ese radar de ese aeropuerto esa vez. Y así es cuando el avión caía, desaparecía del radar. Y se necesita que tuviese cierta altura And it had to be in a para estar en el radar. To be in the radar. Y cuando estás en el radar, And when you're in the radar entonces las cosas son diferentes. Then Otro. Dios God necesita hombres y mujeres de esta estirpe. God necesita men and women y mujeres de esta estirpe. por eso stature. estamos haciendo esta cumbre. Porque summit. Dios necesita gente de esta estirpe. No pusilamines, gente quejumbrosa, Not sino gente de pero gente esto y por último, los hombres y las mujeres que capten la atención de Dios. Amén. And Son conquistadores por excelencia y harán historia. Men and women that capture God's attention are conquerors and will make history. Como dije ayer, hay dos de personas. As I mentioned yesterday, there are two types of people. Los que leen la historia. Those that read history. La and those that are history makers. And those that are history makers. Where are you? De lado estás tú. What side are you on? De los que la leen. Those that read history Oh de que lo hace. those that are makers si has estado leyendo la historia. And if you've been reading our history Of great Christian men Today de ellos. you rise up and be a great man and para woman of God historia. To en make history Jesús, in the name of Jesus Let's all Jesus. In the name of Jesus Te doy gracias Señor I thank you, mighty God. Tú conoces las necesidades Father, de tu pueblo you know Y sabes aquellas personas you know Que van a levantar it, vuelo esta noche Que van a levantarse de esa situación en el, de Jesús, Christ, Jesus, y en el nombre de Jesús oro por ellos Oro por sus familias Y por sus ministerios En el nombre de Cristo Jesús Amén Amén